¿Puedes guardar un secreto? De nosotros tenemos un mundo secreto que no queremos mostrarle a nadie más. Creemos que si los demás descubren quiénes somos en realidad, se alejarán de nosotros. Así que vamos por la vida ocultando nuestras debilidades. El problema es que eso es más difícil de lo que parece. Algunas veces funciona, otras no tanto. Pero al final del día, solo intentamos hacer lo mejor que podemos. Como yo, por ejemplo, pretendo saber lo que hago, pero no tengo idea de cómo vivir mi vida. Quería hablarte de un par de cosas: logística, didáctica y alianzas. Por supuesto, ni de lo que este tipo trata de decirme. De lo contrario, pero sí sé que debo conseguir esta cuenta para lograr un ascenso. O en el futuro podría terminar viéndome así. Chuck, ¿tienes algo que añadir? ¿Lo ves bien? De acuerdo, Chuck lo aprueba. El punto es que, por desgracia, con el cambio de marca, estos productos son incompatibles. Y nuestra gente la... No. Disculpa, puede pagar. Doug. ¿Sí? No quiero... Es que yo solo... ¿Podemos recapitular, por favor? Oh, de acuerdo, recapitulemos, Chuck. Veamos qué tiene. Recapitula. Muy bien, esto es lo que pasa. No nos gustan tus... precios. ¿Mis precios? ¿Sí? Ah, es que yo no le pongo precio a nada. De acuerdo. Eso es todo. Creo Espera, que es hora no, de que te alto. Vayas. Quiero plantear dos puntos más. Panda Prime es una bebida energética orgánica. Panda es un fenómeno publicitario. La imagen del panda es conocida en todo el mundo y ese eslogan, patas arriba, ya está en el diccionario. Yo les ofrezco a Cruceros de Lujo una oportunidad exclusiva de unirse a esta increíble y famosa marca mundial. Cuando los clientes compran Panda Prime, aceptan que no quieren, excepto lo mejor, esperan lo mejor de su bebida energética. Esperan lo mejor de su crucero y esperan lo mejor de ellos. Sí, detesto decepcionarte. Fue un gran discurso. Fue un gran, gran discurso. Pero, ¿sabes? Ya viste a nuestra clientela. Detrás de mí, allá arriba. Solo míralos. No estamos muy orgullosos, pero tampoco avergonzados. Doug, cuando la gente destapa esta lata, está diciendo... ¿quiénes son? Y así lo demuestran. Solo le pido a Shoreview Cruceros que lo compruebe también. Ah. 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 Ah.
favor, no le digan a mi jefe. Hola. Hola. Oye, ¿cómo te fue? Fue un completo desastre. Este es mi tercer trabajo en 4 años. Cariño, lo lamento tanto. Y ahora tengo que abordar. Recuerda, miles de personas vuelan todos los días. Sí. Volar es más seguro que recostarte a descansar. De acuerdo, voy a recordar eso cuando me vaya a dormir. Disculpe, ¿podría darme otra? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy en el 32F. Creo que hoy no fue tu día. No realmente. ¿Qué tal si te paso a primera clase? ¿En serio? A 102A. Gracias. De nada. Hola, estoy en el 30E. Gracias. ¿Champaña? Damas y caballeros. ¿Champaña? Sí. Gracias. Gracias. ¿Champaña? Su champaña, señor. De acuerdo, salud. ¿Salud? Perdón, estoy ocupado. Sí, sigo aquí. Alguien pensó que hablaba con ella. Sí, entonces los veré el mes próximo. Disculpe, señorita. No puede tener los pies ahí, por favor. Lo siento. Buenas noches, señor. Hola. Hola. ¿Estaría interesado en el nuevo salón VIP del JFK? No, gracias. ¿Eso es normal? ¿Chocamos con algo? ¡Por Dios! Estamos experimentando algo de turbulencia. Permanezcan sentados hasta que el capitán apague la señal del cinturón de seguridad. No, ya lo escuchaste, solo es turbulencia. ¿Qué crees que van a decir? No dirán, esto es todo, van a morir todos en lo que seríamos. Pero esto es todo. No he hecho nada con mi vida, no he logrado nada. No escalé una montaña, no tuve hijos, no me he hecho un tatú. Ni siquiera sé si tengo un punto G. ¿Disculpa? Estoy casi segura de que no tengo un punto G. Lo lamento, si dije eso en voz alta. No, está bien, es una broma. Eché a perder mi primera cita importante. No van a promoverme. Y hay una odiosa mujer llamada Artemis, que fue promovida primero que yo. Y por eso ahogué a su planta con jugo de naranja. Siempre quise orinar de pie. Me hubiera gustado saber que era tener un pene. Siempre que escuchaba Demons de la banda Imagine Dragons, me ponía a llorar de inmediato. Hasta pensar en ella me hacía llorar. Y mi novio Connor se obsesionaba con el jazz. Me llevó a todos esos conciertos y yo fingí que me gustaban. Pero te juro que odio el jazz. Detesto el jazz. Y además Connor hace algo muy extraño con su lengua. Pero yo le dije que era increíble y que todo mi cuerpo se estremecía como una flor. Y preguntó, ¿qué tipo de flor? Dime. Y yo le dije, ¿begonia? No creo que jamás me haya enamorado. Y creo que nadie jamás me ha amado. Solo quiero este enorme y bello romance como un terremoto. Si tan solo fuera algo así. Disculpa. Damas y caballeros. ¿Qué? Lo siento, pero ya aterrizamos. ¿Qué? La turbulencia se detuvo hace media hora. ¿Y por qué no me lo dijiste? Sentí que te haría bien desahogarte. ¡Ay, por Dios! ¡Milagro! Oye, ya tengo que irme. Emma, ¿estás viva? Hola, Connor. Te extrañé, amor. ¿Pero qué te pasó? Hubo algo de turbulencia. ¿Turbulencia? No, recibí tu mensaje que decía, estoy a punto de morir, el avión se caerá, ojalá sepas que te afo. Entendí que te afo era te amo y... Solo quiero irme a casa. Ay,
No, espera. No, Emma, no sé lo que yo haría sin ti. He estado pensando mucho y creo que es hora de llevar nuestra relación al siguiente nivel. Emma, vamos a mudarnos juntos, ¿sí? ¿Y? De acuerdo. Oh. ¿Te sientes muy mal? Está bien, tranquila, tranquila. Sí, estás bien. Llegaste a salvo, mi amor, sí. Entremos al auto, sí, vamos, tranquila. Cielos, ¿qué tan malo fue el vuelo? Vamos, aquí puedes llorar más a gusto. Te traje dulces. Como un angelito. Eres hermosamente perfecta. Quiero morir a tu lado, Emma. No puedo creer que voy a despertar contigo cada mañana. ¿Qué? ¿Cuándo te mudes conmigo? Ah, sí, claro. ¿Un expreso? Sí. Ay, pronto. Compré un café colombiano. ¿Qué está? ¿Qué te mueres? ¿Sí? Ah, sí, casi olvidaba decirte algo. Adivina para qué compré boletos. El cuarteto de Bjorn Svensson. ¡Guau! Será su último show del año. Es genial. Casi olvido los platos. Pero los necesitamos porque si se te cae en la cama voy a enojarme. Sí. El tren expreso aquí viene. ¡Chuchu! Madame. Gracias. Frutos. Y algo de nuez. Tiene mucha nuez. Delicioso. Te veo en la oficina. Tengo que hacer pipis. Estuve hasta medianoche arreglando su ducha. ¿No me está usando, sí? Claro que te está usando. Solo quiere a un plomero gratis. Debí darme cuenta. En nuestra primera cita me preguntó si tenía experiencia en fontanería. Tengo pésimo gusto en mujeres. No lo tienes. No es tu culpa. ¿Cómo ibas a saberlo? No tenías forma de averiguarlo. No voy a llorar en el trabajo. Estaré contigo si lo necesitas. Pero seamos más discretos esta vez. ¿Qué diablos está pasando? ¡Oye! ¡Nick! ¿Qué sucede? Jack Harper viene de visita. ¿Quién? ¿Hablas en serio? Solo fundó la compañía para la que trabajas. ¿No tuvo una crisis cuando Pete Ladler murió? Bueno, parece que ya regresó. Ese debe ser él. Sí, debe ser el jefe. ¿Estás siendo sarcástico? ¡Corrigan! ¡Por Dios! Sé muy fuerte. Que tenga suerte. Hola. ¿Olvidaste tomar tus medicinas o algo así? No. Solo trato de entender la llamada que recibí de Chicago. ¿Sufres de un tipo de brote psicótico con el que estás lidiando? ¿Un periodo maniático como el de Kanye en la Casa Blanca? ¿Qué diablos pasó con Shoreview? Nada. ¿En serio le vaciaste una bebida a Doug Hamilton? No, solo fueron un par de gotas. Estaba agitando la lata. Me apasioné de pronto con el producto y empecé a agitarlo. ¿Tú hiciste esto en la junta? Yo solo agité un poco. Solo fue algo así. ¡Ya deja de hacer eso! Solo fue algo así a lo mucho. Shh. De acuerdo. Limpia tu escritorio. ¿Qué? ¿Me vas a despedir? Aprende a escuchar, Corrigan. Dije límpialo. No recógelo. Jack Harper llegará en unos minutos. Y si derramas Panda Prime en él, entonces sí te largas. No voy a derramar. Muy bien, chicos. Escuchen bien. Esta es una visita informal. Nada más. El señor Harper va a entrar. Tal vez hable con alguno de ustedes. Así que actúen normal.
pero mejor. No te fue muy bien en tu cita, ¿no es así, Emma? Pues salvaje. Sibyl no está muy contenta contigo. Está bien, chicos, ya llegó. Solo continúen con su trabajo. ¡Ahora! Jack. Chicos, ¿me prestan su atención, por favor? Es un honor y un placer presentarles a nuestro fundador, el hombre que ha influenciado e inspirado una generación entera de publicistas, el inimitable Jack Harper. Gracias, Sibyl. Hola, chicos. ¿Y quién es ella? Ah, ella es Emma Corrigan, una de nuestras asistentes novatas. Hola, Emma. Hola, señor Harper. Mucho gusto en conocerlo. A mí también me da gusto. Ay, muéstrale a Jack quién eres. ¿Y qué es lo que haces, Emma? Trabajo en el departamento de mercadotecnia. Emma viajó a Chicago por negocios. Tratamos de darles a nuestros novatos responsabilidades en corto tiempo. ¡Qué gran idea! Yo también quisiera un café. ¿Cómo sabe el café aquí? ¿El café? ¡Es una absoluta basura! ¡Es tan asqueroso! Delicioso. Genial, qué alegría. Y ella es Artemis Harrington, una joven ejecutiva brillante. Hola, mucho gusto. Hola. ¡Oh, oh cielos! ¿Estás bien? Sí, bonjour. Oh, ¿eres francesa? Solo un poco. Bueno, pues me gusta mucho tu planta. Gracias, señor. Es muy saludable. Y él es Nick. Él es otro de nuestros ejecutivos principiantes. Señor Harper. Mucho gusto. Llámeme Nick. Estoy seguro de que podré conocer a todos en algún momento y que podré conocer a algunos de ustedes un poco mejor. Pasa por aquí, Jack. Au revoir. Pero si eres de Pittsburgh. Hola. Hola. Entonces. Entonces. Qué coincidencia. Me alegra verte de nuevo. Sí. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú qué tal? Bien. El mundo trabaja de manera misteriosa. Sí. ¿Verdad que sí? Así es. Sí. Entonces, Jack Harper, señor Harper. En mi defensa, no sabía quién eras tú. Así que no creo que debería ser penalizada. ¿Tú crees que debo penalizarte? ¿Es así como se pronuncia? ¿Penalizarte? Se dice penalizada, no penalizada. Claro, ahora que lo pienso, creo que penalizada suena mal. Es que... Como pene, lo siento. Ninguno se equivocó. ¿Vas a despedirme? Por favor, no lo hagas. No voy a despedirte. Genial. Sí, gracias. Pero quiero pedirte un favor. No me gustaría que nadie supiera que estuve en Chicago. ¿Crees que puedas guardarme ese secreto? ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro. ¿No le has dicho a nadie? No, no. Soy como una caja fuerte. Nada entra y nada sale. Bueno, algo sí entra, pero es como algo así. ¿Sabes? Soy como una trampa para moscas. Si te metes ahí, después mueres adentro. Sí. Todo lo que entra muere al instante. Me siento más tranquilo. Bien. Sí. Y lo mismo te pido a ti para que todo lo que dije... Muera conmigo hasta la tumba. Entonces, ambos moriremos con el secreto del otro. Sí. Eso es muy íntimo. Entonces, ¿en serio nunca te has enamorado? ¿Yo dije eso? No, ¿sí? No. Ah, es decir, ¿quién sabe lo que realmente es el amor? Nadie tiene una maldita idea de lo que es el amor. En todo el planeta, te lo aseguro, de verdad. Uh-huh.
¿Lizzy? Oye, Lizzy, tengo que hablar contigo. Hola. Hola, ¿qué haces? Hola, llegaste, pero llegaste temprano. Ah, hola, hola. Ah, él es... Tanto. Él es Omar. Hola. Hola. Ella es mi compañera hola, de cuarto. Gusto en hola, gusto. Mucho gusto. No, Omar y yo estábamos revisando un caso. Genial. Uh-huh. Qué divertido. Sí, es divertido, pero también es cansado. Sí. Y había mucho trabajo en la oficina, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Uh-huh. Así que... Sí. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Creo que vamos muy bien. Podemos seguir mañana. Muy bien. Sí. Entonces, te veo mañana. Un gusto en conocerte. Sí, mucho uh-huh. gusto. Que tengas lindo día. Gracias. Wow. Entonces... Es nuevo. Él es... Sí, le estoy enseñando mucho. Ya lo creo. Sí. Sí. Oye, es muy guapo para ser abogado. ¿Lo es? ¿Que no lo notaste? Bueno... Sí, que es atractivo. Sí, supongo que sí. Tal vez sí lo es, pero lo veo tanto en el trabajo que estoy acostumbrada a su físico. Seguramente, sí, te creo. Eso se ve bien. Sí, creo que te caerá bien. ¿Hay un hombre aquí? Creo que olí su presencia o algo así. Ya se fue. ¿Ah, sí? Trabaja conmigo. ¿Terminaste la prueba? Sí. ¿Cuál prueba? Es un artículo. Dice que las proporciones de la belleza han sido siempre las mismas, así que... puedes averiguar qué tan hermosa eres científicamente. ¿Y qué sacaste? Obtuve 33. ¿De cuánto? ¿De 100? Eso es ridículo. Creo que 33 es muy bueno para ti. Científicamente. Gemma, ¿y tú cuánto sacaste? 89. Y sin el maquillaje. Qué absurdo, tú eres hermosa. No es verdad. Como sea, voy a un bautizo. Adiós, chicas. No uses zapatos aquí adentro. Dios, esa ropa es odiosa. No vas a creer lo que me pasó hoy. ¿Qué? ¿Recuerdas ese chico, el del avión? ¿Con el que te desahogaste? ¿Mm? Se apareció en el trabajo. ¿Te está acosando? No, él es el jefe de la compañía. Oh, no. Sí. Espera, creí que estaba muerto. No, ese fue el otro. Pero este chico se desmoronó luego de que Pete murió. Eran como hermanos. Como sea, le dije todos mis secretos. Le dije todo acerca de mí. Le dije acerca de... la Begonia. Y le dije acerca de Danny Nussbaum. Duró solo 17 segundos. Los conté. Oh, por Dios. ¿Y qué? ¿Sabe algunas cosas sobre ti? ¿Y qué? ¿Tienes algún secreto que no me hayas dicho? Tuve un sueño erótico con mi mejor amiga y compañera Lizzy. Y no lo puedo olvidar. Uf. No, claro que no. ¿Y cuándo vas a mudarte con Connor? No lo sé. ¿Aún anda por ahí sin pantalones? Así es. Connor es genial. Pero las cosas no son, creo, tan románticas como antes. Creo que es algo normal que las cosas vayan más lento. Y se vaya el encanto de alguna manera, pero no quiere decir que no puedas recuperarlas. ¿Cómo? ¿Qué tal hacerlo en el trabajo? ¿Con él así? ¿Connor? No sé. Era solo una sugerencia. Yo no sé. Hola, de nuevo. Disculpa. Sí. Tú primero. Está bien, voy a... Sí, claro. Gracias. Chicos, Jack observará todo lo que hacemos para ver cómo funcionamos como equipo. Y antes de que lo olvide, gracias, equipo, por haber ido al picnic familiar de hace una semana. Significó mucho para mí. Y fue una increíble oportunidad para conocer a nuestras familias y disfrutar de lo que yo llamo... diversión a la antigua. ¿Ah? No me vayan a avergonzar. Pueden solo ignorarme. De verdad, no estoy aquí.
Hola. Sí, habla Artemis Harrington de Mercadotecnia. Ajá. Emma, ¿puedes darme el catálogo de Costco, por favor? Rápido. Mi asistente lo va a traer. No alcanzo hasta allá. Un segundo. Sí, así. Tampoco lo alcanzo. Muchas gracias. Esa es mi chica. No sé qué haríamos sin ti. Se lo haré llegar enseguida. No se preocupe. Au revoir. ¿Estás siempre tan callado? Cuando Pete y yo empezábamos, hablábamos de todo. De lo que veíamos, de lo que escuchábamos, lo que leíamos. ¿Sí? Estoy devorándome una biografía de la reina María I de Inglaterra. También conocida como María la Sangrienta. Vaya. Sí, ella era muy, muy agresiva. Yo estoy leyendo la historia del tapiz en el siglo XIV. Bien. Es muy vigorizante. ¿Y qué tal tú, Emma? ¿No estabas leyendo Grandes Esperanzas en tu club de lectura, Emma? Nunca entendí nada. Nunca entendí nada. Así que solo leí la contraportada. ¿Y qué te pareció la historia? ¿Sabes qué? A decir verdad, me causó un gran impacto. ¿Qué parte exactamente te impactó? Las impactantes. Las impactantes te impactaron. Lo siento, tengo trabajo que hacer. Sí, estoy no, muy por ocupada. Favor. Sí. Gracias. Señor. Qué mal me salió. Soy Casey, señor Harper. No. Lo siento. No. No, está bien, solo sí, charlábamos. Procede. De acuerdo. No. No. Procedes. No. Yo solo vine a preguntarle a Emma si quería revisar algunas cifras conmigo. Cuando Casey viene y me pide ir a revisar cifras, lo que en realidad quiere es que nos escapemos a comprar café. Estoy muy ocupada ahora. Mucho, de verdad. Pero no. Este es un trabajo para dos personas. No puedo hacerlo solo, así que... No. Vamos. Creo que la última vez solo fui un estorbo. No, eres la mejor. No. Eres una calculadora Casey. Humana. Eso Por es favor. Lo que eres. Creo que tú deberías hacerlo solo. Yo creo que sí deberías ir a revisar esas cifras. ¿Crees que sabía Harper acerca de nuestro sistema? Él es... Es guapo. ¿Mm? Sí, es como un cantante guapo. Es alto y rico. Lo odio. ¡Cielo, señor Harper! ¡Ah, señor! ¿Y qué tal salieron esas cifras? Pues, No me lo des, no está bien. Pues, yo... creo que usaré las escaleras para poder... Adelante. Cuando apenas empezábamos, Pete y yo teníamos un código. Uno le pedía al otro traer el archivo de Leopoldo. ¿El archivo de Leopoldo? Sí. No existía, solo era una excusa para salir de aquí. ¿Hola? ¡Hola! ¡Señor Harper! Yo soy Jack Harper. Jack, tú eres Jack Harper. Y yo soy Connor Martin, de investigación. Ah, hola. Sí, voy en camino a tu presentación. Ay, Jack, es que estoy tan emocionado. Bueno, no puedo esperar. Oh, ustedes son novios, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo lo adivinaste? ¡Qué intuición! No, yo... ¿Alguna vez la presencia de Emma aquí te ha distraído? No, señor. Yo le aseguro que cuando Emma y yo estamos trabajando, ella y yo no somos nada. ¡No somos nada! ¡No somos nada! Somos como simples eunucos. Tomamos nuestras partes
Las dejamos fuera de aquí y las recogemos a las 5 en punto. Genial. Muy bien. Emma, ¿por qué no vienes? Muy bien, muchas gracias por acompañarme hoy en mi presentación de la evolución demográfica de los Panda Bytes. Como saben, los Panda Bytes han estado mal, muy mal, pero esperamos que esta situación cambie pronto con la información que hemos recopilado. Así que lo primero que deben saber es que descubrimos que nuestro mercado demográfico son los millennials. Analicemos a un típico millennial. Y tiene un sombrero así, y unos tirantes, y un estuche de guitarra, porque está en una banda, y su camiseta tiene bolitas. Así. Muy bien, muchas gracias. Creo que entendimos la idea. Ah, entonces este es un millennial. Y entrevistamos a 1,000 de ellos en todo el país y les preguntamos sobre varios aspectos de los Panda Bytes. Lo que aprendimos es que nuestro mercado va de 18 a 35 años. Beben Panda Prime 4 veces al día, comen orgánico cuando pueden, salen a restaurantes los domingos y cuando se suben al metro evitan hacer contacto visual con los demás. Muchos de ellos hubieran comprado boletos para el Festival del Fuego y muchos de ellos se hubieran enojado al descubrir que ese festival en realidad no era nada. Resumir. Eso es lo que sabemos básicamente del mercado demográfico de los millennials. Y esperamos pronto invertir en más recursos para que consuman los Panda Bytes. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? Yo, en realidad, Corrigan, sí, adelante. Mi abuelo y sus amigos están obsesionados con los Panda Bytes. Los comen 3 veces al día. Pensé, no sé, podríamos preguntarles por qué. Tal vez hay algo ahí que no ha sido apropiadamente expuesto en todos los datos. Pero tu abuelo no es nuestro mercado demográfico. Es decir, ¿este hombre se parece a tu abuelo? Sí. ¿En serio? Creo que lo que Connor trata de decir es que los Panda Bytes no funcionan. Así que nos abocaremos a eso. Si vamos a maximizar un concepto innovador, necesitamos enfocarnos en competidores estratégicos. ¿Mm? Y además, ¿tú podrías decir eso de nuevo? Por supuesto, señor. Pero no como un profesor de Harvard. ¿Desde una estrategia? Sin usar la palabra estrategia. Deberíamos enfocarnos en lo que hacemos bien, bueno, genial, como sí. Perfecto. Muchas gracias. No quise presionarte y aprecio lo que hacen todos ustedes. Es mucho. Pero Pete decía, a veces solo tienes que relajarte. Hazlo fácil, estúpido. Eso es lo que quisiera que hiciéramos como compañero. Por un momento pensé que me había dicho estúpido. Gracias, muchas no. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Lo aprecio. Entonces, es artista. Lo dibujó muy bien. ¿Es el elegido? Sé lo que piensas y te equivocas. ¿Estás segura? Sí. ¿Quieres convencerme a mí o a ti misma? Nos vemos en el archivo. Es urgente. ¡Au! Hola, cariño. ¿Qué? ¿Por qué estás así, Emma? Quiero que admires mi cuerpo. ¿Tienes salpullido o algo así?
No, no tengo nada. Quiero lucir atractiva. Para es que yo pensé que era una emergencia. Sí lo es. ¿Ya no hacemos el amor de manera espontánea? ¿Cuándo lo hemos hecho así? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, hazme el amor aquí y ahora! ¿Estás loca? ¡No, no! ¿Pero sabes qué? Sí, estoy loca. ¿No se supone que el amor debe hacerte enloquecer? Bueno, tal vez en casa el miércoles, pero no aquí. ¡Emma, Emma! ¡Cálmate! ¡Gobiérnate! ¿Qué? ¡Ya! Lo lamento tanto, no... Sí, mejor no hablemos pues de esto. Solo quiero revivir la chispa. ¿Qué chispa? Ay, por Dios. He sido tan estúpida. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Sexo en el archivo? Connor, esto no está funcionando. ¿Y qué esperabas que hiciera? No, no solo esto, es todo. Esto, nosotros no creo que estemos muy bien. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Estás rompiendo conmigo? Sí. ¿Porque solamente no quise tener sexo contigo en el archivo? No, no es por eso. Son muchas razones. Soy todo lo que una mujer soñaría. Yo escucho, yo te hago el cunilingus. Yo abrí tu mundo al jazz. Soy grandioso, ¿de acuerdo? No sé. Sí, lo siento mucho. Pero solo hace 2 segundos mi pene estaba expuesto en mi lugar de trabajo. Pues es. ¿Y ya no quieres nada conmigo? Pones tu trasero en todas partes. No sé por qué te molesta hacerlo en una habitación totalmente vacía. No, dime. No, yo expongo mi trasero en mi casa, en el gimnasio, en el doctor y en ciertas clases de yoga que tomo, donde me reciben con gusto y me apoyan. Igual son muchos lugares, Connor. Si hubieran actuado como la pareja perfecta por más tiempo, se hubieran convertido en la pareja perfecta. Sí, pero no seríamos felices. Hubieran sido la pareja perfecta. Eso es la felicidad. Todos aparentan en una relación. Pues no deberían hacerlo. ¿Estás bromeando? Ser honesto, está sobreestimado. Mis padres han estado casados más de 30 años y aún mi papá piensa que mi mamá es rubia natural. Y es asiática. Esto es muy triste. Ah, sí. No es que sea asiática. Las relaciones deben basarse en la verdad. Sí. Y en la confianza. Me rindo. Me voy a un baby shower. No podía creerlo, pero resulta que esos luchadores son actores y no están luchando de verdad. Ajá. Sí, sí, yo los he visto, pero no creí que... Hola. 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 Los Panda Bytes son tu cuenta, ¿verdad? Hasta que los eliminen. Hasta que eso pase, ¿puedo usar un poco del presupuesto para poner un anuncio en una revista? ¿Dónde? Es para una de boliche. Quiero probar una teoría. Creo que hemos apuntado al mercado equivocado. Te lo juro, mi abuelo y sus amigos están obsesionados con los Panda Bytes. Creo que alguien está obsesionada con su abuelo. Mejor me voy. Nick, por favor. No lo sé. No le diré a nadie lo que pasó en la fiesta de despedida de Chuck. Bien. Gracias. Te lo agradezco tanto. Gracias. Corrigan. La asistente de Jack Harper llamó y quiere que le lleves el archivo de Leopoldo a su oficina. Sí, chicos. Debo decirles que están algo perdidos en esto. Jan, mejor voy a dártelo a ti. De acuerdo. Gracias. Hola. Pasa. Sí. ¿Qué te parece esto? Eso... ¿Panda y una cucaracha? En realidad, son ovarios con ojos de panda. Así que, sí. Entiendo. ¿Comprarías esto? Si estuviera en algún producto. ¿Es un producto para mis ovarios? No, no lo es. No. No, es la respuesta correcta. Tienes razón. Sí, esto es
Terrible. ¿Cómo sea? Hola. Hola. Ah, te traje el archivo de Leopoldo. ¿En serio hiciste un archivo de Leopoldo? Sí. Bueno, pensé que si se me caía, no quería que alguien viera que no había nada ahí. Así que... De la oficina de Ernest Pep Leopoldo. Mm. 600 latas de Panda Prime. Vaya, es un cliente muy bueno. Así es. Quisiera agregar que estoy deleitado con todos los aspectos de su compañía. Y he decidido empezar mi día con un tazón de Panda Pebbles, que es el mejor cereal que he probado. Sí. Vaya, esto es... Es maravilloso. A Pete le hubiera encantado. Gracias. De nada. ¿Quieres sentarte? Claro. Entonces, escuché que tú y Connor terminaron. Lo siento, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien, eso creo. Ya sabes, fue lo mejor. Me hará bien estar soltera. ¿Libre? Claro. Claro, sí. Sí, seguro. De acuerdo. Bueno, creo que tal vez ahora no es el mejor momento para preguntar... ¿Qué? Bueno, estaba... preguntándome si tú querrías... iba a pedirte... ¿Una cita? Iba a decir cena, pero claro, sí. ¿Te gustaría? Sí, claro. ¿Qué tal esta noche? De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Genial. 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 Muchas gracias. De nada. Muy bien. Nos vemos. ¿Lizzie? Lizzie, por favor. Dije que no. Por favor, quiero impresionarlo y no se me ocurre otra cosa. La llave. La llave no debe transferirse a ningún no miembro bajo ninguna circunstancia. Por favor, estaré en deuda, te lo juro. Voy a amarte por siempre y voy a cocinarte la cena por 2 años. Detente, solo me estás irritando. Gracias. No la pierdas. Gracias, no lo haré, lo prometo. Y voy a hacer lo mismo por ti cuando sea miembro de un club exclusivo. Gracias. Te lo juro. ¿Ahí estuvo todo este tiempo? ¿En ese plato? Sí, frente a tus narices. ¿Esa es? ¿Por qué es tan pequeña? No lo sé. Solo muéstrala en la puerta. Espera, ¿recuerdas la contraseña? Blake. Chad. ¡Chad! Claro, sabía que era un hombre horrible. ¿Es él? Hola. ¡Hola! Perdón, llegué temprano, pero odio llegar tarde y no sabía... del tránsito. Yo también hago eso. ¿En serio? Sí. Como sea, todavía no estoy lista. ¿Quieres esperar aquí y luego... Puedo esperar ahí dentro, si quieres. ¡Sí! Si no hay problema. Sí, claro. Adelante, pasa. Después de ti. Hola. Ella es mi compañera de cuarto y mejor amiga, Lizzie. Hola. Y dientes. Soy Jack. Lizzie. Mucho gusto. Ah, hola, dientes. ¿Eres su compañera? He escuchado mucho sobre ti. ¿En serio? Sí. ¿Ya sabías que aprieto mis dientes? Es que es una condición genética. Así que por eso yo no esperaba que tú... No, no, así está bien. Me dio gusto conocerte. Muchas gracias. Sí, mucho gusto. Entonces, este es tu mundo, ¿cierto? Sí. El closet de Bacon. Oh, genial. Vaya, es muy brillante. Ese es el perro más feliz que haya visto. ¿En serio está sonriendo? ¿Sí? Sí. Sonrisa perruna. ¿Ah, sí? Adopta, no compres. Así debe ser. Vaya. Perdón por esto.
Lo voy a poner en no molestar. Ya, solo para emergencias. Pues ya estoy lista. Si tú lo estás. ¿Sí? Sí, ok. Vámonos. Sí. Adiós, dientes. Adiós, chicos. Que se diviertan mucho. ¿Por aquí? Sí, es que me gusta mucho caminar por aquí. Muy bien, será una noche a tu manera. ¿Qué es aquí? ¿A dónde me trajiste? Bueno, pensé en ser espontánea. ¿Ah, sí? Ya sabes. Hola, ¿qué tal? ¿Yo puedo hablar con Char? ¿Char? Es la llave, es muy pequeña, pero sí está Char. ¿Char? ¿Puedo pasar? ¿Char? ¿No está? ¿Segura que es la dirección correcta? Espera, sí, segura, aquí es. Solo voy a preguntarle algo. Sí. Hola. Quería saber si aquí había un bar. ¿Sabes si hay uno aquí cerca? ¿Quieren beber algo? ¿Quieren algo, perra? ¿Sabe qué? Creo mejor que no. Creo que deberíamos irnos. No. Disculpe, señor. Gracias. Señor. Después regresamos. Gracias. Te juro que está por aquí. Es un club fantástico. Es muy bueno. Muchas celebridades van ahí y es muy... Pensé que estaba por aquí. De acuerdo. Bueno, ¿quieres que llame un taxi? No. Por favor, voy a... Muy bien, entonces... Voy a encontrarlo. De alguna forma. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta el falafel? ¡Ay, Dios! Lo siento. ¿Es Toma, en serio? Quiero hacer algo útil. Bueno, lo intenté. Yo te defraudé. No te culpo. No había estado aquí en mucho tiempo. Pete solía traerme mucho aquí. Creo que desde que murió yo... Pero... me agradó volver aquí. Y en una noche que... no salió de acuerdo al plan. Que salió un poco mal. Sí. Esto es... ¿tan vergonzoso? No, es... es perfecto. Lo siento. ¿Hola? ¿Y qué hacemos? ¿El plan B? ¿Regresar a Chicago? Sí. Adiós. ¿Todo está bien? Es algo complicado. Tal vez puedo ayudarte. Soy muy buena dando consejos. Soy mejor dando consejos que siguiéndolos. Sí, es que... no puedo. Si tienes que ir, te lo entiendo. No, yo quería... pasar la noche contigo y... es lo que estoy haciendo. ¿Puedes tener a cualquier mujer? Sí, pero te quiero a ti. Eso no sonó tan mal. No. Lo que quise decir es que
Tal vez no eres la única que quiere un terremoto. ¿Cómo recuerdas eso? Es que recuerdas todo lo que dije en ese avión. ¿Por qué alguien como tú se podría interesar en mi vida tan aburrida? Emma, tú eres todo excepto aburrida. Desde que empezaste a hablar en ese avión, me embelesé. ¿Te embelesaste? Me embelesé. ¿Tienes el abdomen marcado? Oye, yo no me sé ningún truco. ¿Qué? Seguro que has tenido sexo con millones de supermodelos y con modelos y gimnastas y yo no me sé ningún truco. Está bien, tampoco me sé ningún truco. Bueno, qué bien. Tal vez uno. ¡Qué buen truco! Eres la persona más exitosa que he conocido en mi vida. Y eres tan galán y lindo y guapo también. Y además, ese sensacional abdomen. Está bien, de acuerdo. Eres único. Te hicieron a mano. En cambio, yo soy defectuosa. Eso no es verdad. Y no soy perfecto, te lo juro. Sí lo eres. No lo soy. Dime un defecto. Un desperfecto, no hay ninguno. De acuerdo, bueno, en realidad, no, ¿qué? ¿Qué? De acuerdo, está bien, voy a decirte algo, sí, pero tienes que prometerme que no le dirás a nadie. De acuerdo. Yo tengo sindactilia. Es... A veces es contagiosa. ¿Qué? Bromeo, solo bromeo. Es una broma, lo juro. ¿Qué es eso? Es una broma. ¿Qué es eso? De acuerdo, cálmate, cálmate. Solo es... No puedes solo decir algo así y solo, después... Solo ve. ¿Qué? ¿Qué estoy mirando? Mi pie. Ah, gracias a Dios. ¿Eso es piefilia? No, es sindactilia. Es como un dedo pegado en el pie. Es como un dedo con dos cabezas. Mira, parece solo uno. ¿Tienes pies de pez? Es un dedo. O más bien dos, pero no, es solo uno. ¿Tiene pies de pez? No, no es cierto. Tengo... Ay, Dios mío. ¡Jack Harper es deforme! No, cóllate. ¡Jack Harper es horrible! No. ¡Jack Harper es una horrible bestia! Nos mintió a todos. Él es todo lo que Connor no era. Está interesado en mí. Es maravilloso. Eso es horrible. Bien, lección 1. No dejes que un hombre sepa tus sentimientos. ¿Tu mamá no te enseñó nada? Pues ya es muy tarde. Él sabe absolutamente todo. Bueno, nunca va a respetarte. Oh, claro que lo hará. Quiero el mejor ángulo. Espera. Bueno, creo que este sí es el mejor ángulo. Esto es un desastre. A menos... ¿Qué? Que lo uses para tener un ascenso. ¿Qué? ¿Acaso bromeas? Jamás haría eso. Ay, bueno, yo me lavo las manos. Tengo que ir a cenar con mi abuela. Ah, y no se te ocurra tomar nada de mi closet. Cuidado. ¡Hola! ¡Hola!
Sí. Ay, cielos, ¿estás bien? Gracias. Sí, gracias, sí. Más alta de lo normal. Sí. Bien, ¿y luego? Luego me fui a la parte de atrás y me comí todo el pastel. No. Gracias. Oh, oh. ¿Cómo se quita esto? Salud. Salud. Lo hice. Sí. ¿Y cómo Pete y tú comenzaron con Panda? Lo lamento. Este se oye bien. Recibirás buenas críticas esta semana. ¿Ah? Me gusta. Aquí está el tuyo. Aprenderás a confiar en otros. Mientras crecía, tomé por sentado que saldría adelante yo sola. Pero a veces siento que... que no merezco lo que tengo. Y me asusta tanto. Lo lamento. No sé por qué estoy llorando. No sé Está por bien. Qué te dije esto. Oye, tranquila. Sí, lo mereces. ¡Lacey! ¡Estoy enamorada! ¡Lacey! ¿Estás aquí? ¿Lacey? No, así no va. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no! Emma, Emma, ábreme. Lo siento mucho. No estábamos teniendo sexo. Está bien. No, en serio. ¡Claro! ¡No, Lacey! Solo bailábamos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? Esto es lo que se ponen los bailarines. Estoy en un grupo de... muchos abogados que se reunieron y formamos un grupo de baile. ¿Abogados bailarines? Sí. Y un juez. ¡Es genial! ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te hubieras reído. ¡No! Bueno, me alegra no haberte visto teniendo sexo. Sí, yo también. Pero es igual de vergonzoso. Porque creí que las dos tuvimos una apasionada y sudorosa maratón de sexo. ¿Qué? Dos veces anoche y una esta mañana. Y estoy enamorada de él. Lo amo. Wow, wow. ¿Ya te comentó algo sobre él? No. ¿Por qué me estás interrogando? Ya basta. De acuerdo. Solo tengo curiosidad de si él comparte cosas contigo. Oye, sé que él es una persona muy reservada, pero creo que va a empezar a sincerarse porque yo me sinceré primero. Los hombres y las mujeres deberían ser honestos entre ellos desde el inicio, porque el no hacerlo y ser tan misteriosos es absoluta basura. Todos deberían decirse sus secretos casi de inmediato. De acuerdo. Y Dientes lo sabe.
¿Verdad, dientes? Chicos, Jack Harper va a ser entrevistado y todos lo vamos a ver en la sala de juntas. Ahora. Me acompaña Jack Harper, quien fundó Panda Prime con Pete Ladler en el 2010. Estos chicos solo tenían 25 años cuando la compañía se hizo pública. Y Pete fue siempre más extrovertido, pero tú eras el hombre detrás de bambalinas, pero ya no más. Dime, ¿cómo cambiaron las cosas después de su deceso? Fue muy, muy difícil. Para todos. Nosotros hacíamos esto juntos y... Pero disfruto el volver a trabajar y hallar una nueva inspiración. Estás entregado al mercado de comida orgánica con éxito y ahora intentas mejorar la salud de las mujeres. Bueno, ya planeamos toda una línea de productos, empezando con unos fantásticos suplementos. Queremos continuar nuestra misión de ser accesibles con productos orgánicos a nivel mundial. Muy bien, ¿y cuál sería tu mercado? ¿Solo una chica normal? ¿Cómo es que Panda cautivaría a esa chica normal? Bueno, nos gusta pensar... A mí me gusta pensar que sé algo sobre esa chica. Continúa. Estos días estamos rodeados de estas perfectas, pulcras y retocadas imágenes idílicas de las mujeres. Pero esta chica, ella es... Es real. Odia los tacones altos, prefiere caminar descalza. Y masca chicle sin avergonzarse. No tiene pena de beber vino de la botella. Le gusta la ropa, pero no solo la que está a la moda. Tal vez usa un par de jeans con una flor en su cabello. Lee una decena de horóscopos y escoge a cuál quererle. Ama a los animales, especialmente a los que nadie más quiere. Oh, por Dios. Le encanta ABBA y odia el jazz. Lee las contraportadas de los clásicos. Y luego pretende haberlos leído. Sabía que no leíste Grandes Esperanzas. Ella llora cada vez que escucha Demonios de Imagine Dragons. ¡Qué horror! Duerme con edredones de Mi Pequeño Pony en su cama. ¡Por Dios! Tiene miedos y preocupaciones y profundas inseguridades. Y siente que no merece ser amada. Lo siento. Yo creo que me dejé llevar. ¿Podemos editarlo? Estamos en vivo, así que no. Jack Harper, gracias por venir. ¿Te estás acostando con Jack Harper? ¿Emma? This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. ¡Suficiente! Don't get too close. ¡Corrigan! When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the blood's run stale. Lo siento tanto. No puedo imaginar lo que sientes en este momento. Nunca había sido tan humillada. Todos se rieron de mí. ¿Qué te dije? No dejes que un hombre sepa todo de ti. Lo sé. Tenías razón. Debí haber cerrado la boca y nada de esto hubiera pasado.
Está llamándome. No le contestes. No, contéstale. Si no, pensará que él ganó. No quiero volver a hablar contigo. O verte, o escucharte, o... lamerte. O tocarte. ¡Nunca más! Eso, mujer. Siente tu poder. Muy bien. Ahora es hora de vengarte. No sé, yo... Vamos, solamente es algo como rayar su auto o rasgar sus trajes. Una pequeña cosa muy pequeña que le mande un mensaje. Ya sabes, para que sientas su miedo. Si quieres vengarte de él, solo revela sus secretos. Eso es en realidad una buena idea. No sé ninguno de sus secretos. ¿No sabes ninguno? Lizzie tenía razón. Nuestra relación fue completamente unilateral. Él sabía todo sobre mí, pero yo no sabía nada sobre él. ¿Nada, nada en absoluto? No. Él tiene como perlialifobia. ¿Qué? Sindactifobia. Tiene pies de pez. Sus dedos están pegados. Ah, sí, sí, ya te entendí, ya, ya. Pero si tiene sus dedos, solo están... Sí, sí, como un pato. Ya entendimos. Así, sí, más o menos. Un pato. Es una deformidad. No puedes burlarte. Pero él está bien, solo debe usar calcetines. ¿Calcetines especiales? No. Bueno, ¿algo más, Emma? ¿Nada? ¿Qué? Él estaba en Chicago. Chicago, de acuerdo. Y no quería que le dijera a nadie. Fue muy insistente en que no le dijera a nadie. Y lo escuché decir algo sobre un plan B. Espera, ¿eso es todo? ¿Chicago? ¿Plan B? Sí. De acuerdo. No exactamente algo contundente. Lo siento tanto. Todo fue tan... ¿Estás bien? Si yo hubiera pasado por lo que tú pasaste con todos, viendo y oyendo todo eso, yo hubiera muerto muy lentamente. Te lo juro, hubiera pensado en viajar en el tiempo para regresar en él, pero no en la actualidad, sino hasta mis ancestros para poder eliminar todo mi linaje. Y listo, ¿sabes? Sí, sí, te comprendo. Sí, claro, exacto. Emma. Emma. Dios, no. No lo veas, no voltees. Oh, sí. Mírame a mí. Pero está aquí. Pretende que no está aquí. Oh. No voltees. ¿Podemos hablar? No, no hay nada de qué hablar. Solo quisiera poder explicarme. ¿Qué? ¿Que la traicionaste? Lizzie. Oye, Lizzie, mírame a mí. Lizzie. Lo lamento. Oye. Por gritarle. Lizzie. A usted, señor Harper, mi jefe. Creo que mejor me voy. No, Casey, debería por favor, yo. Quírate. No. Solo... Oye, mírame. No. Tú puedes. Si la lastima, lo mato. Señor. Emma. Emma, lo siento tanto. Todos se rieron de mí. Jack, tú me humillaste. Lo sé. Me hicieron esa pregunta y estaba distraído y sentí pánico. Rompiste tu promesa. Dijiste que morirías con mis secretos. Sí, me equivoqué. Y lo siento mucho. ¿Tienes idea de lo ultrajada que me sentí? ¿Es tan malo que las personas sepan la verdad acerca de ti? ¿Estás bromeando? Tú no me has dicho nada sobre ti.
¿Crees que tus secretos son más importantes que los míos? No, eso no es cierto. ¿Por qué no me dices qué hacías en Chicago? ¿Por qué no me dices por qué tenías que responder todas esas llamadas? Para mí es muy difícil confiar en las personas, ¿de acuerdo? Ya he sido traicionado antes. Entiendo eso. Pero no puedo ser la única que sea vulnerable en esto. Adiós, Jack. Vi a Jack. Ay, no me digas que fuiste a verlo. Él fue a verme para disculparse. ¿Y qué te dijo? Dijo que se había equivocado y que piensa que sus secretos son más importantes que los míos. ¡Oh, demonios! De acuerdo. ¿Sí? Si son tan importantes, tienes que averiguar cuáles son y exponerlo. Pero no sé lo que oculta. Tal vez sale con otra mujer. ¿Qué? ¿En serio? ¿Crees que sale con otra mujer? No, no, no sé, no lo sé. No tengo idea. No. ¿Qué más podría ocultar? No importa si sale con otra o no. No, sí importa y necesitas vengarte de él. Él tiene que pagar. Conozco a un chico. ¿Qué? ¿Vas a mandarlo a golpear? No, es un reportero. Lo conocí en Tinder. Yo me ocuparé. Está loca. No puedo solo quedarme aquí y ver cómo sufres. No quiero vengarme, solo quiero que se acabe. Es otra linda palabra que significa lo mismo. No, es totalmente diferente. Deben tener listo esto para el almuerzo. Y necesito tres copias. Muy bien. Miren quién está aquí. Nick. ¿Sí, jefa? ¿Puedes explicarme por qué, por todos los cielos, pusiste un anuncio publicitario de Panda Bites en una revista de boliche mensual? En realidad, la idea... Bueno, ya tengo las cifras. Y a pesar de su espantosa distribución, fue un éxito. Eso es genial. Buen trabajo. Fue algo riesgoso. De acuerdo. Pero pensé que era momento de experimentar con la nueva demografía. Muy listo. Excelente. Pues funcionó. Así espera, es. Espera, espera. Lo siento. No, no lo siento. Esa fue mi idea. Esa fue mi idea, Nick. Bueno, tal vez lo hayamos discutido, pero... Pero ya sabes, mercadotecnia es trabajo no de equipo. Es así. Así trabajamos aquí. No fue un trabajo de equipo. Tú ibas a eliminar a Panda Bites. Y yo te dije que estábamos en el mercado equivocado, porque todo es acerca de los millennials. Pero si haces algo bueno para los mayores, van a ir a comprarlo. No está mal, Corrigan. Gracias. Nick. Sí. Nunca más hagas pasar las ideas de alguien más como si hubieran sido tuyas. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Entonces ya van a ascenderme? ¿Qué? Usted me dijo que iba a ascenderme si creaba mis propias oportunidades. Y creo que acabo de hacer eso. Me he esforzado mucho en este trabajo. Creo que ya me probé a mí misma y creo que merezco un ascenso. Bien dicho. Muy bien, terminamos. Bueno, supongo que cuando duermes con el jefe eso pasa. Corrigan, debemos hablar. De acuerdo. Sé que Jack Harper es un hombre decente. Y tengo algo que preguntarte, Corrigan. ¿Fue tu elección? Sí, cuando lo conocí no sabía que él trabajaba aquí. De acuerdo. Creo que es importante que sepas que como mujer tienes que esforzarte el doble que los demás para que te tomen en serio. Y esto lo hará aún más difícil, porque todos van a asumir que todo lo que consigas es porque dormiste con el jefe, pero te lo ganaste. ¿De acuerdo? Sí. No le digas a nadie que te abracé. De acuerdo. Me dieron el ascenso. ¿Ves? Esa es una gran noticia. Hmm.
Oye, Emma, necesito preguntarte algo. Claro. Es algo sobre sexo. ¿Siempre fuiste honesta conmigo en el apartamento? Que alguien me mate, por favor. Connor, yo... Por favor, es que quiero aprender de mis errores. Oh, por Dios. De acuerdo. Esa cosa que hacías con tu lengua cuando la deslizabas. ¿Hacia abajo o hacia adentro? Hacia ambas. En realidad, nunca lo hiciste muy bien. Muéstrame cómo debía hacerlo, ¿sí? Pienso que primero deberías encontrar el lugar correcto. ¿Sí? Y luego... también podrías hacer esto. Con los dedos, ajá, sí. Y encontrar el clítoris, ¿verdad? Sí, y no... No hacia los lados. No, así no. Pensé que era muy divertido, bizarro, que era... Y te moviste del lugar. Bueno... ¿Ya llegamos? Creo... que merece ser feliz y... espero que Jack sea un amante tan generoso como lo fui yo. Sí, ya sabes. La cláusula para el acuerdo. Sí, está en la cláusula 4. ¡Felicidades! ¡Te ves hermosa! ¡Increíble! Gracias. ¿Y tu vestido? En el camerino. No puedo hacerlo. ¿Qué? No puedo hacerlo. No quiero hacerlo. No, estoy demasiado nerviosa. No, no quiero hacerlo. No, estoy nerviosa. Se sienten igual. Me siento mal. Siento que voy a vomitar. Y mucho. Y no, que... es completamente normal. Mira, mira al juez bailarín. Si él puede hacerlo... tú también puedes. Sí, es muy bueno. Sí, lo es. Y tú también. Tú puedes, confía en ti. Tú puedes, ¿ok? Gracias. Oh, de acuerdo, te amo. Yo también. Emma. ¿Qué haces aquí? Yo vi el volante que pusiste en la oficina. Vine a decirte que tenías razón. Debí compartir más cosas contigo. Estaba en Chicago porque fui a visitar a alguien. Una chica. ¿Una mujer? No, no, es en realidad una pequeña niña. Se llama Alice. Ella tiene 4 años de edad. ¿Tienes una hija? No, yo... ella es mi ahijada. Era de Pete. Mira. Es muy linda. Sí. No sabía que tenía una hija. Sí, es que nadie lo sabe. Tratamos de mantenerla protegida. Había una revista investigándola y fui para detener la historia. ¿Ese es tu gran secreto? No parece mucho, pero... esta niña... significa todo para mí. Y solo quiero que tenga una vida normal. Lamento no haberlo mencionado. No tienes que disculparte. Solo pocas personas lo saben. Un muy especial grupo de amigos. Damas y caballeros, el teatro está abierto. Deberíamos... sí. ...sentarnos. Pues, gracias. Gracias por guardar el secreto. Sabía que entenderías lo importante que es para mí, sí, así que... sí, claro. No, está bien. Bien. Oye... tal vez quieras ver a unos abogados encontrar su lado artístico. Sí. ¿Sí? Sí, suena bien. Mm-hmm.
Lizzy, estuviste maravillosa. No tenía idea de que podías bailar. Sí, hola. Hola, fue genial. Gracias, gracias por venir. Es decir, me equivoqué por completo. Fui definitivamente... Basta, quiero oírte decir, fue mágico. Porque tú eres mágica. De acuerdo, fue mágico. Eso es. Gracias por estar aquí. Por supuesto. Quiero tomarte una foto. Debes ser hermosa. Olvidé mi bolsa. Tu bolsa, iré por ella. ¿Estás seguro? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? Vino a hablar conmigo. Muy bien. Y vino a decirme un secreto. ¿Y bien? ¿Cuál es? No puedo decirte. Emma. Lo lamento. ¿Y después de todo? No puedo. ¡Emma! Él es Mick, el de la revista. ¿Puedes decirme tu nombre? No, por favor, váyanse. Ha habido un terrible malentendido. ¿Ella es Emma Corrigan? Sí, ella es Emma Corrigan y necesita vengarse de Jack Harper. Por favor, hola. Ustedes tienen que espera, irse espera, en este todavía momento. No hables. Déjame no, grabarlo sí. todo. Solo dime... Por favor, no tiene por qué decir nada. No, por favor. América, quiere escuchar su historia. Pueden irse, por favor. Podrías hacer mucho dinero con esta historia. No si quiero hacer dinero, no hay ninguna historia. Jack Harper tiene que aprender la lección. Lizzy, por favor, pueden hacer algo. ¿Sí? Oigan, soy su abogada. Solo, váyanse. No. Ya basta. Señor Harper, ¿puede confirmar que llegó en un vuelo desde Chicago con la señorita Corrigan? ¿Qué sucede? Quiero tomar una foto. Ella se está vengando. Por favor. Eso no. es lo que sucede. ¡Jack! Solo una pregunta ¡basta! Más. ¡Jack! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por eso me presionaste sobre Chicago? No, ellos no saben nada. Por favor, tienes que creerme. Fue la única cosa que te pedí que no dijeras. No, Jack. Por eso no confío en las Oye, personas. Oye, estaba herida y enojada. ¡Emma! ¡Vendiste mi secreto! No lo hice. Yo solo... No, Jack, por favor, tienes que creerme. Ve a terminar tu entrevista. ¿Champaña? No. Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 810 con destino a Chicago. Tenemos un vuelo lleno, así que por favor tome su asiento tan pronto sea Hola. Posible. Civil me dijo que te ibas. Tengo que decirte algo antes de que me manden a mi asiento. Yo no dije nada. Jamás, jamás, jamás te haría eso. En toda mi vida, siempre basé el valor de mí misma en lo que otras personas pensaban de mí. Y perdí por completo la perspectiva. Y luego te conocí. Y luego te dije todo sobre mí. Te dije todos mis secretos. Y no te alejaste. Aunque te enteraste de todas mis tonterías y mi rareza y todos mis miedos y mis inseguridades. No te alejaste. Y yo no sabía nada sobre ti. Pero no importaba porque conocí tu corazón. Me hiciste creer.
creer que podía ser amada por ser yo misma. Me hiciste creer que la única manera de ser amada era ser yo misma. CinemaníaHDD.net. Y eso es increíble. Disculpa, estás en mi asiento. Lo siento. Le tengo miedo a la oscuridad. Siempre lo he tenido. Tengo un bat de béisbol debajo de la cama por si acaso. Tengo un diente falso. Rompí el mío tratando de abrir una botella para impresionar a una chica. Perdí mi virginidad con una chica llamada Lisa Greenwood en el granero de su tío. Y como un verdadero perdedor, le pregunté si podía conservar su sostén como un recuerdo. Bien. ¿Le gustaría intercambiar asientos? Es, ya sabe, en primera clase. No, claro que sí. Sostén esto. Claro. Oh. Cuidado. Gracias. Sí. Siempre deseé ser un poco más alto. Sí. Usualmente cuando asisto a las juntas, veo a mi alrededor y pienso, ¿quiénes son estas personas? Conocí a una chica en un avión y mi vida entera cambió. Y estoy absoluta y completamente enamorado de ella. ¿Es en serio? Tengo más cosas que decirte, pero no todo es lindo. Está bien. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Sí, sí, yo solo creo, le tengo miedo a volar. Mucho miedo a volar, sí. Solo sigue hablando. Bueno, creo que las arañas tampoco me agradan. Ni las ratas. Yo te cuido. There's a reason for the sunshine sky. And there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light.